del autobús que está abandonado, y si hay otro vehículo abandonado también lo vamos a notificar. De acuerdo a los artículos 49, 66, 77 y 87 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, se establecen multas económicas por no tener permiso de operar en su establecimiento, también por impedir o dificultar la circulación de vehículos o peatones. Para dar cumplimiento a eso, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos procedió a notificar a los propietarios de talleres mecánicos del barrio San Jacinto, Distrito 5 de San Salvador, para que desalojen las calles donde se mantienen vehículos en la vía pública. Se va a aplicar en todo el municipio, en los 6 distritos que está dividido, en este caso San Salvador. Todo aquel establecimiento que en este momento está sin pagar su uso de su licencia o su permiso para funcionamiento, se va a verificar. De igual forma, digo, todo establecimiento que en este momento esté haciendo uso del espacio público para hacer trabajos de cualquier índole, se va a proceder también en base al artículo 49. Uno de los dueños de un parqueo de autobuses y microbuses dice que acatarán la medida y despejarán las zonas obstaculizadas. Es de una empresa de transporte. ¿Y por el momento hay algunos permisos con los que no cuentan o ya están vencidos? Lo que pasa es que es, según comentan, es de documentación de un taller, y aquí no es un taller, es un, o sea, un predio de empresa de transporte público. ¿El área que les dijeron los agentes del CAN? Sí, justamente han venido los conductores a hacer sus cobros y por eso es de que están así de vehículos. Para quienes quieran sacar su permiso, los puntos de atención empresarial, así como oficinas centrales y Mercado Cuscatlán, se mantendrán habilitados para que tramiten a la brevedad posible su autorización de funcionamiento para su negocio y también el pago de tasas municipales. Los requisitos para poderse registrar, de hecho, solo tienen que presentar su DUI, su, en este caso, el NIT, la solvencia municipal, y de hecho pagar, en este caso, una tasa municipal por inscripción de $18, De previa solicitud. Además, los habitantes del municipio de San Salvador también podrán denunciar vehículos en abandono que obstaculicen las zonas o talleres que también generen este tipo de prácticas, para que la ordenanza municipal pueda llegar a verificar. Este aviso lo podrán hacer por medio de las redes sociales de la comuna capitalina. A partir de este día, tanto los dueños de los talleres como las personas que tienen vehículos abandonados desde hace años en las aceras tienen 8 días hábiles para poderlos retirar. De lo contrario, tendrán que enfrentar una serie de medidas por parte de la Alcaldía de San Salvador. Para liberar el espacio público que han estado ocupando aceras, calles para hacer sus reparaciones de vehículos. Y tercero, aquellos vehículos que han estado estacionados por mucho tiempo en calidad de abandono. Repito, les vamos a notificar para que igual en 8 días ellos los retiren. En caso de no retirarlos, en un segundo momento, juntamente con la Policía Nacional Civil, la División de Tránsito se va a llevar el procedimiento de retiro de estos vehículos. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero Briseida Morán.